Bueno, Juan, en medio de estos juegos pirotécnicos se está dando a conocer en estos instantes la nueva gramilla del estadio Alejandro Morera Soto. Así es, efectivamente, bueno, realmente espectacular. No ha defraudado el cuadro alajuelense en cuanto a destinar un gran espectáculo esta noche. Juegos pirotécnicos y bueno, se está observando en este momento, como usted bien lo decía, Felipe, lo que va a ser la grama del estadio Alejandro Morera Soto. Ahí tenemos la toma de la móvil aérea y ustedes pueden observar aquí cómo está quedando al descubierto esta nueva gramilla sintética del estadio Alajuelense. Y el estadio se enciende, escuchemos a la gente a la violencia. Efectivamente, lo que es importante también, la gente que quiere... Espectacular el juego de pólvora acá y todas las luces artificiales que se han dado. Yo creo que toda la gente está asombrada, está callada, está tranquila y está disfrutando de una noche inolvidable en este escenario deportivo. Efectivamente, y la gente con sus celulares, que es lo que iba a contar anteriormente, que quiere pues llevarse un recuerdo de lo que es esta gran inauguración de la cancha sintética de Liga Deportiva Alajuelense. Pero hay mucho más, vienen bailarines, viene más música, viene de todo un poquito aquí en este acto tan importante el día de hoy. Y por supuesto, como ustedes lo pueden observar, se está recogiendo el toldo en este momento para ya dejar totalmente despejada la cancha de las gramas del estadio Alejandro Morera Soto. Vamos a escuchar las palabras del señor presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, señor Jorge Hidalgo. Liguistas, muy buenas noches. Hoy demostramos, volviendo a casa, volviendo al Morera, que no necesitamos a nadie. Solos podemos, solos triunfaremos. No necesitamos dueño, somos dueños de nuestro propio destino. ¡Viva Liga Deportiva Alajuelense! ¡Que viva el fútbol! Juntos tendremos un gran futuro. Gracias, liguistas. Bien, esas eran las palabras del presidente alajuelense. Ya poco a poco, Juan, empiezan a tomar fuerzas las torres de luz y vamos a ver de forma más clara también pues esta obra, ¿verdad?, que ha sido bastante buena, bastante bonita, y yo creo que la gente está muy satisfecha. Y este llenazo, Juan, eso era lo que iba a acotar. Yo no lo veo desde una final prácticamente del fútbol costarricense de Alajuela, ¿verdad? Las zonas amarillas y demás no existen, está lleno total. Efectivamente, prácticamente desde el 18 de diciembre con el partido contra el Deportivo Saprissa. Y bueno, aquí ya se va a dar entonces lo que es el inicio de la presentación de la planilla del cuadro alajuelense, la que va a defender los colores manudos en este año. Aquí empieza la música también, los jugadores que se van a venir acercando poco a poco a la grama del estadio Alejandro Morera Soto, y por supuesto es importante verla ya
con lo que es la iluminación. Ahí vimos las imágenes aéreas, lo que nos da nuestra móvil aérea. Corazones rojinegro. Este esplendoroso escenario. Va a venirse inmediatamente entonces la gramilla, o más bien la presentación de la planilla, Felipe. Aquí está Carlos Castro. Bueno, Carlos, un escenario sin palabras. Claro, sí. Ojalá que lo disfruten los liguistas y nosotros a responder en la cancha, que es el objetivo principal. Es un factor más de motivación, de entrega, de compromiso también para ustedes. Sí, claro. Giancarlo González Castro. Que es muy fiel. Han inyectado eso ustedes también, Carlos, a los que están llegando. Sí, ellos tienen que saber que es un equipo de prestigio, un equipo ganador y hay que mostrar la cancha. Ojalá que este sea nuestro torneo. Para ustedes, los más talentosos, los demás manejo balón, esto les ayuda. Sí, eso nos ayuda mucho, pero hay que trabajarlo en la cancha. Gracias a Carlos Castro. Y aquí está el capitán Luis Antonio Marín. Efectivamente, Luis Marín, que fue ovacionado, está siendo ovacionado en este momento por la afición de Liga Deportiva Alajuelense. Ya salió Giancarlo, ya salió Alfonso Quesada también. Y aquí vamos a tener la participación del técnico de Liga Deportiva Alajuelense, don Marco Octavio Cerqueira. Don Marco, ¿cómo vive esta fiesta, esta gran inauguración de la gramilla sintética? Una emoción, un orgullo, un honor poder participar de ese momento. Solo la Liga sería capaz de hacer una fiesta como esa. Un recibimiento para todos los jugadores realmente espectacular. Sí, sí, verdad. Nosotros contentos, esperamos hacer hoy un gran partido. Gracias a don Marco Octavio de Cerqueira. Ahí entonces salen los jugadores de Liga Deportiva a la Alajuelense, Felipe. Sí, Juan, esta es la presentación de cada uno de los muchachos. Aquí está la salida de Argenis Fernández. Sin duda el más aplaudido ha sido Luis Antonio Marín. Vamos a ver cómo van recibiendo a cada uno de estos futbolistas. Aquí va Jendrick Ruiz. Un arco bastante bonito pues para la salida de cada uno de los muchachos. Ese es el recibimiento a Guardi Alfaro, creo que es la figura más consolidada, ¿verdad aquí, Juan? Sí, efectivamente, Guardi Alfaro, aunque hoy no va a jugar, va a jugar Alfonso Quesada.